a victory over the dark. Raúl Carrasco, Marcos Chacón. Paco Bautista, Juan Marco Herrera, última parte de un interesante debate aquí entre amigos y compañeros del mismo. Tengo aquí unas últimas preguntas preparadas para vosotros. Estamos hablando acerca de las diferencias, ¿no?, entre los más viejos y la escuela, y ahora un rasgo característico de los nuevos tiempos, como ya hemos hablado antes, son las nuevas categorías que engloban nuestras asociaciones deportivas, bikini, physique y posibles propuestas que yo ya he oído que van a hacer todavía alguna categoría más. ¿Qué, aunque yo lo sé, pero para los otros compañeros, ¿qué opinión tenéis de algunas, si son beneficiosas? Si por otro lado pensáis que aparte se tendrían que estar dentro del marco de otras competiciones para no masificar en exceso las competiciones, alargarlas, y además establecer una pequeña diferencia, ¿no?, entre deportes que son en los que la estética ya no solo es física, sino que también hay otros atributos que puntúan y de lo que es el culturismo de base puro. ¿Qué opináis de estas categorías y si pensáis que tenían que estar separadas de las competiciones? Por ejemplo, ¿cuál? Hombre, no podemos negar un hecho, como apuntaba antes, que si en la Copa de España había 48 competidores en este caso, si no hubiera estas nuevas categorías, pues sería difícil. Aparte de ser una cuestión de fichas y tal, son nuevos tiempos. Ahí también es la misma sociedad que te está pidiendo estas nuevas categorías. También se trata de hacerlo todo un poquito más creíble para el gran público. Entonces, hay que adaptarse muy bien. Yo creo que en el fisi y lo del bikini y tal, por ejemplo, si ahora mismo cogemos a la gente de la calle y tal, pues si le enseñamos a una chica en plan bikini y eso, pues yo creo que la mayoría de chicas pues les gustaría eso. Las de body fitness realmente ya están un poco fuertes y la gente no acaba de entender eso. Y después, lo del Memphis, pues es una adaptación a los nuevos tiempos. Es que de 10 tíos que tengas que se dediquen al culturismo y a entrenar y a hacer sentadillas, a quitarle las telarañas a los soportes y eso, pues hoy en día, yo por ejemplo tengo en medio de semana, como era el día de la novia, que es los miércoles, pues entonces ya le ponen las piernas y sabes que no van a venir. ¿Qué quieres que le haga? Y eso no podemos negarlo. Por muy puristas que seamos y porque nos gusta el culturismo y tal, pues no podemos. Yo aún puedo hacer 15 o 20 series de prensa, pero no se lo pides a un chaval porque no la va a hacer. Y el día ese, pues es el día de la fiesta. Es adaptarse a las nuevas corrientes, a la nueva sociedad, una sociedad también que con tanta tecnología se ha vuelto mucho más vaga. Otra de las cosas que pasa hoy en el gimnasio son los putos móviles de los cojones. Y todo el puto día yo no sé, va a poder estar haciendo una serie. Hay un concepto que hice un artículo que era el concepto ese de la concentración, eso ya pasa de historia. La concentración, estar para tirar y tal, estar pensando en ese músculo y tal, y conectar mentalmente, una conexión músculo-mente que siempre se ha utilizado. Todo eso ya pasa a la historia. Entonces, son otros tiempos. Lo que pasa son otros tiempos. ¿Opinas que las competiciones, en algunas de ellas, estaría bien hacer una división entre lo que nos han visto como el culturismo, lo han dejado serio, hasta como un poco ese punto de los días de campeonato? Empecemos a el europeo, las categorías de culturismo y eso. Yo lo veo lógico que empiece primero el culturismo. Porque por mucho que digan muchos, no es lo mismo el sacrificio que requiere ser culturista. Y con el nivel que llegas a un culturista de cansancio, de deshidratación y tal,
a un campeonato que una Bikini o un Memphis. Entonces, este año aquí en España también se aprobó en la reunión, que yo lo propuse, de que los culturistas fueran en principio. Y después fuimos a la Copa Nacional, ya no se llevó a cabo. Entonces, se llevó para el único, se dejó el culturismo y el Memphis. Entonces, ¿sabes? Había mucha falsificación la cosa. Pero es que es una cosa de que son nuevos tiempos. Son nuevos tiempos. Y por mucho que nos cueste y tal, y reconocerlo y tal, como puristas que somos los cuatro de aquí, pero es lo que se va a ir imponiendo. Porque es una sociedad mucho más vaga. Todos vamos a la esquina, vamos a un coche. Ya no hay actividad física ninguna. Tenemos un mando para la tele, no nos movemos. ¿Ves tú? No cabe duda que tenemos una tendencia cada vez más a no hacer nada. Paco, ¿tú qué opinas? Ahora mismo hay lo último. No, yo sinceramente, y bueno, quizás no guste mi parecer, pero mi opinión y mi... No entiendo. Mira, la bikini la puedo entender en el sentido, te hablo de como purista competidor, ¿vale? Que en extremo incluso, ¿por qué salieron en un principio las bikinis? Porque las chicas, las musculadas, estaban muy musculadas, ¿vale? Entonces era algo que chocaba demasiado y las chicas, pues, no hago pesas porque me pongo demasiado fuerte, ¿vale? Que todavía existe. Y entonces se hicieron las bikinis para hacer un cuerpo dentro de la mujer más femenino. Perfecto, estupendo. ¿Vale? Ahora las bikinis han subido de nivel y están ya más fuertes. Ya se busca la categoría bikini con más feminidad todavía, ¿vale? No tan musculadas, más de eso. Y en las chicas, bueno, lo puedo entender. En los chicos, pues si no vales, no vales. Para competir, no todo el mundo puede ser una primera figura. ¿Vale? Y aparte, lo que realmente no entiendo, una competición, primero que te tapas la pierna entera. La pierna, vamos a ver, te tapas el 50% de tu cuerpo y encima los músculos más grandes y los que más cuesta trabajar. Encima tienes que ser guapo. ¿Qué principio deportivo es ese? Cuando ya estás limitando el entreno de los músculos que cuesta más trabajar. ¿Vale? Y luego... no posas. Por lo tanto, ¿qué me estás diciendo? No la concibo. Perdonadme todos los Memphisic, pero no lo entiendo. Además, entendemos que estamos hablando de un criterio meramente deportivo y competitivo. Y competitivo. Personalizar. Exacto, ¿vale? Que me parece estupendo que no todo el mundo se quiera poner extremadamente fuerte. Lo entiendo perfectamente. Pero estamos hablando de competiciones de culturismo, ¿vale? Hacerlo otra forma diferente tal, pero en competición no lo entiendo, sinceramente, no entra dentro de mi entender como competidor, que es mi valoración personal, ¿vale? Pero que yo, a ver, siempre he abogado por el tamaño, es lo que me gusta, es lo que, entonces, esa categoría es así, pues no la entiendo, no la acabo de entender. Marcos, ¿tú qué opinas al respecto? Yo cogí un poquito de lo que ha dicho Juan, cogí un poco de lo que ha dicho Paco y prácticamente lo mismo. Mirándolo como culturista de competición, que siempre he buscado el desarrollo extremo, mirándolo desde el punto de vista de la sociedad hoy en día, como dice Paco, mirándolo desde la perspectiva de una chica, de la mujer, prácticamente estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. No tengo una... ¿Y tú qué opinas, Raúl? ¿Qué crees que están tantos allí en el PC? ¿Les gustan allí las cosas? Pues yo, más efectiva que nosotros, sigo manteniéndome en lo que dije en el primer día. Estoy a favor totalmente de las dos categorías. Lo veo desde otra forma. También he empezado a vivir y a ver el men physique y el bikini y el bikini a nivel profesional. Cuerpos más, un poquito más musculados. Saben moverse, obviamente, como profesionales mejor, el glamour, la presentación, es una categoría que se disfruta. Personalmente me gusta, la defiendo y pienso que IFBB en este caso, eso no ha sido a la ligera, eso ha estado muy estudiado y está, aparte, y está largo, porque una de las principales metas era que el físico-culturismo estuviese en las próximas Olimpiadas.
y ya lo ha conseguido. Y quiera o no, gracias al fitness. ¿Vale? Gracias al cuerpo, en este caso ha sido el fitness. Y con ello van a entrar categorías de culturismo. Para que nuestro deporte sea un poco más, más social, totalmente comprensible. Cuidado, que lo que se va a culturizar, que me gustan los cuerpos grandes, que, me gustan, que en España es algo nuevo y se tendrá que retocar y unificar, y para que no sea tan pesado dividir, perfecto. Pero entiendo, a mí, es más, la categoría main physique, al principio también lo veía como un paco, el tema de las piernas, al principio lo ve como una barbaridad, pero empieza a observarlo y tal. Claro, si te das cuenta, yo conozco a muchísimos chicos que compiten en esa categoría, los animo a competir y ellos entrenan piernas y tienen unos cuádriceps fabulosos, lo que pasa es que no lo enseñan. Sí. Otra cosa es que la federación, como norma, haga que no lo enseñe y debería de enseñarlo. Eso es otra cosa. Pero esos chicos están completos, ¿vale? No tienen unos gemelos sorprendentes, pero tampoco lo que tenemos la mayoría de los culturistas. Por eso hablo superdotado, en este caso. Paco y... El problema que yo veo con estas categorías es la diferencia de lo que le han mandado a Raúl. El nivel NPC, el nivel América, o el nivel profesional, a la diferencia amateur. Porque aquí están pidiendo unas cosas que luego cuando llegas a profesionales o llegas a un campeonato legal son totalmente distintos. O sea, tienes que pasar uno o dos años remodelando otra vez ese físico porque te das contra una pared, porque el desarrollo muscular y la tonificación que llevan las mujeres en este caso es totalmente distinto a lo que piden en amateur. O sea, tengo que frenar un poco mi carrera para ser bueno aquí en amateur en España y después tengo que parar y cambiar el cuerpo entero. Porque lo que piden es totalmente diferente. Un metrisit en América se quita el bañado aquí y gana un nacional tranquilamente. Un absoluto. De hecho, o sea, hay varios profesionales que se han pasado a eso. De los antiguos, de los años 2000 y tal, como Capiche Murray y tal, que son tíos que eran culturistas y se han pasado a eso. Yo cada vez que compito a nivel profesional y observo a los metrisit, porque siempre van a crecer que nosotros, necesariamente, y me quedo embobado, sorprendente, con la masa muscular. Y esto ganaría un absoluto de cualquiera de los regionales o provinciales de mi país, de España. Pero entonces, bueno, aquí voy a ser yo el malo de la película. Si tenemos un men físico fuerte, porque lo echamos para atrás. Entonces, no, y entonces, no lo entiendo, es que no, me lo expliques sí, mejor. Sí, ¿no? Claro, tropezaría ya con el sí, culturismo. Si está culo, fuerte, tocate culturismo. Y ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Aparte, sinceramente, salir a un escenario y no posar, habiendo entrenado como un salvaje y tal, y no posar, no lo entiendo, perdonadme, pero yo soy muy, aparte yo soy de la vieja escuela, o sea, yo no me saqué de mí eso, yo no lo entiendo. Yo dos eslabones débiles creo de las categorías, una de ellas es que, por ejemplo, en el culturismo hasta estas categorías, incluso clásico, pues incluso en el caso de desarrollo, por ejemplo, un mantado, tenías tus padres, tenías posibilidad de progresar a medida que tu físico fuera en esa línea. Observo que cuando se establecen muchas categorías, que todos lo sabemos, los atletas finalmente parece que se quedan en una y hasta fuerzan su desarrollo para quedarse en esa. ¿Vosotros pensáis que el men físico es un poco así, que es un poco tope para desarrollo? El desarrollo muscular. Igual que yo competí con 80 kilos la primera vez, subiendo. Para mí esas categorías son frenar el desarrollo del atleta. O el atleta que solo busca ganar se queda ahí 300 años, ¿no? Pero para mí eso no es culturismo. Si de lo que he hablado aquí es de culturismo, estoy en contra. Si de lo que hablamos es de otra cosa, de negocio, de dar oportunidad a los chavales para competir, la categoría clásica está bien para los principiantes, porque limita peso talla, lo limita bien para un chaval que compite la primera vez, pero no te pides toda la vida en clase. Haz culturismo. ¿Vale? Yo lo veo así, como culturista que soy. Que es para vender, para atraer más gente a los campeonatos, para más fichas para la federación. Eso lo entiendo, ¿eh? Eso ha llegado, ¿vale? Pero es lo que decimos. Estamos quitando de otras categorías para hacerlo más vendible. Yo, sinceramente, como competidor que me considero, no entra dentro de mis casillas, o sea... culturismo. Ahora queremos vender más, queremos cambiar la imagen, queremos hacerla más de cara al público, captar más gente, que la gente nos vea como, oye, pues a mí que me vean como soy, el que no le guste porque no me vea, el que no quiera venir al campeonato porque no venga. Ahí estoy de acuerdo. Que queremos vender más, vale. Ahí está el equilibrio, lo que dice Raúl, hay que buscar el equilibrio.
Pero, vale, si fuera directivo de una federación o tal, pues lo vería diferente, pero ha sido competidor y culturista, pues... No somos culturistas, no le vamos a gustar nunca a la gente. Hay una contradicción, hay una contradicción de lo que comenta Raúl y de lo que se está apostando por España. Raúl está comentando que son gente fuerte. Entonces, yo estuve en el europeo ya los más fuertes. Los han quitado. Gracias, lo estuve también, lo vi. Los han quitado. Y en este de San Sebastián, para atrás. Y aquí, para atrás. Y entonces, o en Europa se quiere llevar una política diferente, que es lo que decía Marcos, después estos chavales, algunos, ahora en Praga hay un chaval de aquí español, ¿no? Ese chaval estaba fuerte. Entonces, es lo que te decía yo antes de la falta de unificación de criterios. Sí, eso es un fallo que siempre hemos tenido aquí en Europa. O sea, copiamos de lo americano, pero después lo hacemos a nuestra manera. O sea, y después si ese chaval, o como ellos quieren ser realmente profesionales, cuando peguen el salto, lo que dice Marco, espérate 2 o 3 años para remodelar tu físico, coger tamaño, porque los de ahí no van mancos. Y eso es lo que pasa. Yo eso lo veo en la contradicción, aparte de que realmente, yo lo digo a la cámara tranquilamente, a mí no me gusta, lo considero una mariconada. Para mí simplemente es porque hay que hacer más fichas y eso más dinero, que sí, más rendimiento, pero es una puta mariconada. También no podemos olvidar que es algo nuevo. Sí, que tiene un proceso político nuevo. Tiene que formarse. O sea, tiene que formarse, unificar el tema, es algo muy, muy nuevo, muy nuevo. Y después también hablamos de metafísica, pues yo no creo que sea difícil que ese valor es junto al músculo, sino la línea, la cintura, saber colocarse. Ser guapo. Ser guapo. Ahí está el tema que dice. Ser guapo. No, es que está, eso está estipulado. Ser más bien parecido. Sí, pero como tú lo sabes, se busca. Pero es que yo, por ejemplo, en San Sebastián pusieron un chavalito que pesaría 65 kilos con 1,80 m y de verdad con unos brazos de 33-34. Que yo se quedó otra gente fuera, que ese chaval igual llevaba 3 meses entrenando. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo las contradicciones que puede haber de lo que se está buscando a nivel profesional a lo que se está buscando ahora en Europa. Tú lo has visto claramente en Europa. Todo lo que estaba fuera, todos para atrás. Eso sí es verdad y es importante, y eso en primera persona lo he vivido, en el caso de la categoría bikini, que hoy en día se prepara una chica que no ha entrenado en su vida para competir en 2 meses. O sea, no llega, ni se dedicaba antes a hacer gimnasia, no hace nada. Y en 2 meses, con una dieta, yo creo que tienen que pedir un poco más de sacrificio a las dos categorías, pues sobre todo a la de Kim. Y después se atreven algunos a decir, y compararlo con el culturismo, no, y ponerlo en redes sociales, de que es lo mismo y tal y cual. Eso pues lo que nos ha hablado. Te coges, te das una vuelta por la playa, pues yo tengo chavalitos de estos que llevan un par de años entrenando y tal, que son tíos de 1,80 m y tal, más o menos guaperillas y tal, el clásico tío nervioso de metabolismo rápido, muy oscilante y tal, que lo ve muscular y tal, le pones el bañador, que ya lo verás tú cuando ahora hagamos el social, y lo puedes llevar ahí, y ya salió. Y ese señor va a salir a competir y se va a llevar el mismo trofeo que un chaval que se ha tirado 6 meses entrenando. No me parece, es lo que dice Paco, no me parece justo. Y luego el tema de que justamente de los atributos más allá del físico, nos metemos si ya es por subjetivo a veces jugar un físico y puede haber diferentes enfoques de qué es lo que uno le gusta más que otro, si ya metemos en la propia asociación y vemos que una alta puntuación depende de criterio de presentación, belleza, pero claro, si eso lo puntuamos tendríamos que especificar un poco qué es belleza en este caso, ¿no? Porque es muy variable, todo, para nosotros, para todos, nuestra mujer es la más guapa del mundo, entonces... ¿Qué opináis un poco de esto? ¿Creéis que ya se mete la relación de culturismo en un berenjenal que no es el suyo? Es que tú me estás diciendo, me estás comentando, es una cosa contradictoria, porque es que me estás comentando de una cosa, de que ha sido el trasladar una especie de concurso de belleza de los clásicos Mister España, de guaperillas, a meterlos en un culturismo. ¿Sabes? Entonces... Igual que las chicas, lo que dice Raúl, si es que en 2 o 3 meses haciendo un poquito de dieta, entrenando un poquito, hay chicas también dotadas genéticamente con buenos físicos y que están saliendo así, cuando sean un poquito anchas clavicularmente, tienen una cinturita estrechita, las piernas largas, pues ya está. Y yo quería que me perdone, pero es que no se puede comparar con el esfuerzo que tiene que realizar un culturista. Los meses de dietas
y como digo yo, de dieta, de comer, la esclavitud que representa ya no solamente el entreno, sino estar las 24 horas pendiente de tú lo sabes, sobre que has competido, estar pendiente de ti, no jodamos, no comparemos, ¿eh? No comparemos porque me parece una falta de respeto totalmente para los culturistas. Muy bien, pues vamos a ir aquí con otra pregunta. Estas son unas preguntas un poquito variadas. Yo aquí voy a hacer un poco unas preguntas a veces un poquito diferentes de las que nos suelen hacer, un poco para que sacamos a reducir y quedemos la publicidad todos juntos, un poco temas que son importantes, pero que no se les trata, que se tratan de soslayo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo hemos hablado ahora, la capacidad de concentración y lo mental, que es el deporte del culturismo como actividad, requiere un estilo de vida muy concreto, requiere una concentración de entrenamiento en las comidas, requiere un estado de ánimo muy equilibrado, porque estoy de acuerdo conmigo que somos, aparte de culturistas, tenemos los mismos problemas que la gente de a pie. A mí me dice mucha gente, ay, es que haría culturismo, pero es que me pasa esto con mi casa. Y yo pensaba que a mí no me sucede, la diferencia es que yo lo hago. Entonces, partiendo de esta base, ¿no?, de que es un deporte realmente mental, mi pregunta es, a cada uno de vosotros, ¿qué cualidades a nivel carácter mentales pensáis que son fundamentales para llegar a un desarrollo importante como culturistas? Por ejemplo, Pablo. Ay, a ver, está claro que para, el culturismo es quizá un deporte que es de 24 horas y es lo que tú dices, el entrenamiento, porque aparte tienes pasión y te gusta y no es una cosa que a mí que dicen, no, el sacrificio del entrenamiento, a ver, cuando te gusta, cuando empiezas el sacrificio, te baja el ritmo, digo, ¿sabes? O sea, lo haces porque te gusta, es tu pasión. Y nosotros estamos fuera de temporada, que estamos de eso, y tenemos que entrenar porque te lo pide el cuerpo y es tú, ¿sabes? Pero tienes que ser muy fuerte mentalmente y eres tan fuerte como tu mente te lo permita, eso está clarísimo. ¿Vale? Porque aparte sufre muchos altibajos y la capacidad mental, la capacidad mental está todo. Te marca, tu mente es la que te marca tu límite. Y si eres fuerte mentalmente, llegarás hasta donde puedas llegar. Yo, de hecho, me atrevería a afirmar que incluso una buena genética, sin una mente que desarrolle esos años. Yo he visto muy buenas genéticas que no han llegado a nada, ¿sabes? Todos habremos visto los gimnasios, gente con genética y dice, madre mía, lo que podría darte sí, y el de podría se queda. ¿Y cuánto podría conocemos? Se pudo, el podría se ¿sabes? Y entonces, la fortaleza mental, pero la fortaleza mental, aparte que se puede trabajar y tal, pero es por tu motivación, es por tu ánimo de conseguir una meta, un objetivo. Si tú te planteas un objetivo que realmente lo quieras, tú echas para adelante y aguantas con lo que tengas que aguantar, pero tienes que tener ese objetivo, esa meta. Si no tienes esa meta y no es una meta clara y que realmente la desees, te va a costar horrores, te va a costar horrores. Cuando estás motivado, tiras para adelante y apechugas con lo que te venga por encima. La motivación es fundamental y marcarte una meta que realmente quieras conseguirla, eso es lo que te va a llevar a donde te pueda llevar tu genética. ¿Tú, Raúl, qué opinas al respecto a nivel mental del culturismo? La concentración tiene que ver con la motivación, se trascenderá todo. Es todo. Sobre todo para algo que es muy importante, el momento difícil, no el momento fácil. ¿Vale? El momento fácil cualquiera quiere. Pero cuando termine un campeonato, Toronto, Toronto, con 5.000 dólares en el bolsillo, con el cheque, yo entreno al día siguiente. Lo que hay que tener huevos es no clasificar, o por ejemplo, puedo poner el mismo ejemplo este año, los dos primeros campeonatos europeos, por política, por problemas en mi preparación, por estrés, por lo que sea, no he puntuado como quisiese, y me he jugado mi último campeonato, el ascenso a primera división con el Real Madrid, con 40 competidores, ¿vale? Y yo he tenido que tener una concentración mental increíble, pero sí, me ha tenido que llevar una concentración para trabajar duro en entrenamiento, en dieta, curarme, pero donde más trabajo intelectual he tenido que desarrollar ha sido mis competiciones profesionales. Cuando me he pegado un viaje de horas, cuando viene una preparación enorme, un estrés, y ni te han mirado.
ahí es cuando. La diferencia también del profesional, que está ahí con su cabeza, al amateur. El amateur es muy fácil decir, esto es una mierda, me han puteado, yo era primero, ya no compito más, me voy a otra federación. Eso lo hace cualquiera. ¿Vale? Pero cojo, termino el sábado en Birmingham, no ha salido la cosa, analizo fotos, una pura intelectual. Me voy al Templerín, al Ignacio de Dorian, entreno, me estudio, al día siguiente, a la mañana siempre voy a competir, como casi todos los profesionales. Entreno, ya estoy curado, mentalizado, el lunes trabajo nuevo. Y me va pasando, te puedo poner el ejemplo, que el año pasado en el New York, antes de clasificar para la Olimpia, también doctor, séptimo. Mal, política, yo me entro a la política por todos los sitios. Yo vi foto y dije, sí, política, pero Raúl no es Raúl. En 4 o 5 días cambié en Toronto y con un físico totalmente diferente y pues, kilos de menos, aunque pareciese más grande, quedé tercero y me fui a la Olimpia. Pero sobre todo, recapitulando, motivación y concentración en los momentos difíciles. En los momentos fáciles, entiendo lo que estamos. Marcos, ¿qué opinas? Pues lo que han dicho ellos es fundamental, la concentración es fundamental y el poder de la mente es fundamental. También es muy importante, en este caso creo que es que ellos me dan la razón, uno puede ser fuerte mentalmente, pero también es muy importante tener a alguien detrás, en este caso creo que Paco ha tenido a Juan, alguien que sepa sacar de ti eso que tú en esos momentos de bajón igual no estás saliendo, no estás dando el 100%, alguien que te sepa empujar, que te sepa sacar, que te sepa llevar otra vez por el buen camino y concentrarte en hacer tu trabajo. Que la mente es como todo. Yo, uno de los deportistas a los que más miro es Rafa Nadal. Por ejemplo, Rafa Nadal es capaz de estar perdiendo 6-1 en un deporte como el tenis, que te ves vencido y el tío agacha la cabeza, bueno, todos sabemos la carrera de Nadal, las proezas que ha hecho. Y yo, más que, aparte del físico, de lo bien que juega el tenis, lo que más miro de este chaval es la capacidad mental que tiene. Es increíble, es increíble. Se centra, sufre y es todo el coco. El cuerpo va donde la mente te lleva. Sí, es fundamental eso. A mí me trae. Yo quiero poner una anécdota muy bonita que pasó en Toronto. Pues fue un trabajo muy duro. Veía que era mi último campeonato y casi no me puntuaba. Y nervios, estrés. Y bueno, me acompañaba su actual compañero de equipo, sin conservar. Y simplemente, justamente para salir del escenario, oí una voz en el oído que me dijo, para salir ya, para nombrar mi nombre, cierra los ojos. Y me hizo recordar momentos. Momentos, recuerdas este momento, recuerda 4, 5, 6 momentos muy difíciles de lágrimas, sudor y sangre. Pues ahora sal, ¿vale? Y vea por lo que es tuyo. Y yo salí a pronto a ponerme el escenario. Entonces, me hacía falta ese empujón, efectivamente. Lo que intento inculcar a la gente a la que ayuda es eso, el no puedo no existe. El siempre se puede dar un paso más, siempre. No puedo, una repetición más, no puedo. Párate, cierra los ojos. Puedes una, para. Puedes otra. Al final, se sube la montaña. Cuando sí. Te das cuenta, está arriba. Un condicionamiento. Uno, cuéntale uno. Uno. Un pasito. Y al final llega algo. Luego una pregunta que quería hacer a colación de esta, es que yo soy los que consideran que el culturismo no solo nos deja mejor cuerpo o una buena experiencia, sino que pienso que nos forma mucho carácter a lo largo del camino. Y yo quería preguntaros, en el caso particular de cada uno, ¿qué cualidad pensáis que el culturismo os ha despertado, que os ha valido incluso para otras eras de la vida, un poco en general? Nos estamos dejando una palabra que es también importante, paciencia. Es otra cualidad, sí, claro, por supuesto. Eso quería poder... Es paciencia de respetar, de proceso natural de las cosas. Pensar en momentos más negativos y después tener paciencia y saber que todo puede llegar. Como dice Raúl, como dice Paco, no puedo decir eso, es todo trabajo. Es, para mí siempre es trabajo. Lo que pasa que es lo que pasa. Antes que el físico siempre te decae la mente. Entonces eso es lo que tiene... No lo hemos conseguido ahora, pero se va a lograr. ¿Sabes lo que quiero decir? No lo hemos conseguido, pero yo creo que dentro de aquí 2 o 3 meses es un proceso, y vas a estar a reventar, y vas a mejorar, ya verás, ¿sabes? En esos momentos, porque realmente nosotros también vivimos la vida, ¿entiendes? Es así, como un cardiograma. Entonces tienes momentos arriba y abajo, y eso. Y nosotros, por ejemplo, aunque no haya estado a mi lado, lo más importante es siempre comunicación.
qué tal o ha ido tal, no, sabes lo que quiero decir, comunicación y mantener siempre una comunicación constante, porque realmente a los extremos que llega Raúl o Marco y eso cuando se sale, tú sabes que vas al límite y eso, y muchas veces pues a veces simplemente una palabra es lo que te empuja a tirar para adelante. Y si estás jodido, como dice Raúl, recordar, ¿te acuerdas cómo estabas aquel y tal, lo mal que lo pasaste y tal, y eso, y tirar para adelante? Bueno, el caso de Juan es claro, la cualidad intrínseca del culturismo es un poco cultivo de la paciencia, que es el respetar los plazos lógicos de la, que tienen las cosas. En tu caso, Paco, ¿alguna cualidad que te ha despertado el culturismo que has podido aplicar a otras de tu vida? Todo. Todo en general. Mi carrera como culturista, yo empecé siendo un niño, por lo tanto me ha fortalecido en todos los ámbitos, en todos. Me ha enseñado muchísimo y he aprendido que luego lo enfocas de cara a la vida, la constancia, el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, el saber hacer, eso lo aplicas luego de cara a tu vida y te forja una personalidad. Sí, podríamos hacer una analogía, a mí me gusta mucho hacer que al igual que tú con las actitudes forjas tu cuerpo, o sea, tú te puedes forjar un poco tu estilo de vida. Sí, por supuesto. Y aprendes y te fuerza el carácter y personalidad, eso está clarísimo. Está clarísimo. Marcos, ¿alguna...? Sí, pues prácticamente lo que he dicho, Paco, además, nos forja tanto que hacemos de nuestro, en un principio, un hobby, hacemos nuestra profesión y nuestra pasión, yo tengo un gimnasio, Paco también, Raúl lo ha tenido, Raúl se dedica también a esto, o sea, lo hacemos nuestra profesión, o sea, nos marca un camino en la vida. Y sobre todo esto, hoy día, que sabemos que es la base de cualquier deporte, podría ser la base de formar a una persona en la vida, porque yo puedo y estoy orgulloso de decir que he cambiado vidas con el culturismo. Chavales que me han llegado con problemas de drogas, chavales con depresión, chavales que pesaban 40 días, que iba el primer día que entraron en el gimnasio, que ahora lo ves por la calle con su pechito y su camiseta, que ganan en autoestima, ganan en confianza, o sea, es una forma de desarrollo personal. Desarrollo personal y formadores de personas, chicos, sí, ¿verdad? Porque yo también vivimos en barrios. Tú lo sabes que no somos dueños y monitores de gimnasio, los que tenemos gimnasio pequeño, trabajamos, somos psicólogos, somos amigos, somos compañeros, somos todo, o sea, que es... Aparte nos llena, aparte de formarnos como personas, como deportistas, te dan muchas satisfacciones personales, no ya porque preparen una atleta y te ganen un campeonato de España o te ganen campeonato, eso tiene una importancia. A mí es más importante sacar a ese chaval de la droga o subir la autoestima en un momento dado que hacer un campeonato de España, que también evidentemente me siento orgulloso, pero sobre todo, cómo puede ayudar a la persona. A mí el culturismo es vida. En tu caso, Raúl, de cómo comentas proceder de muy deprimida y en la que de hecho se diría que es un condicionante extremo para no salir de ahí. Y tú eres de los que no solo has salido, sino que nos has pasado a todos los lejos en tus iniciativas. Me gustaría saber si el culturismo ha participado un poco en ese proceso de querer, de tu origen, salir mucho más adelante, de no conformarte con lo que te ha dado la naturaleza y querer un poquito más allá. Totalmente. Como bien dicho, vivo en un barrio marginal de Villa de Sevilla. He trabajado durante 14 años con un técnico de entrenadores, con varios factores, un formador, que me conozco muy bien el tema. Pero a mí me gustaría añadir una palabra muy, muy bonita, y es soñar. ¿Quién no sueña? Pero ¿quién no sueña no solo ser campeón o conseguir algo en la vida, sino tener hoy en día una casa propia, tener el coche que quiere, satisfacer su ego, comprarse su ropa, no sé. Soñar, todos tenemos sueños, ¿no? Entonces yo curiosamente, mi vida personal, la que la ve todo, ¿no? Empezó con el culturismo, pero el culturismo antes me daba esa mierda. Ser, por ejemplo, un principiante, yo quería ser campeón de sprint, ¿no? Pues lo logré, era un sueño, lo logré. Y dije, se puede hacer. Aquí en plena crisis y tal, ¿yo por qué no voy a tener mi casa? ¿Yo por qué no voy a tener, por qué no voy a tener mi negocio? ¿Por qué no me voy a vivir a Estados Unidos? Entonces, eso, antes que la vida, me lo enseñó el culturismo. Y aquí estoy, o sea. Yo tengo una anécdota muy bonita con mi primer preparador, Javier Pérez, de la anécdota. Fue cuando aparecí con 17 años en Sabater, en Barcelona, y yo le dije que quería ser profesional, ¿vale? Con 50 y tantos kilos. Claro, te dicen que sí, ¿verdad? No entrena. Hoy en día recordamos con lágrimas y los vellos de pita dónde estoy.
Tengo entendido que otros preparadores a los que llamaste no tuvieron una buena opinión de ti cuando decías eso. Pero es lógico, pero yo tengo las cosas muy, muy claras. Desde que el primer campeonato, yo era último, quinto, hasta que gané. Cumplí un sueño. Si ese sueño lo cumplí, ahora también. Incluso he dicho que yo ya prácticamente, por cosas de la vida, ya soy Ruto, Raúl Carrasco, no sueño con hacer más inglés. Sueño con irme a Los Ángeles una semana antes, entrar aquí, vivir aquello. Lo que conlleva la vida de un Mister. Efectivamente, sobre todo vivir lo que es un Mister Olimpia, ¿no? Es una situación enorme. Pero claro, te voy a decir algo y se me ha olvidado respecto a eso vuelto. Yo ya no sueño con entrar a una final, pero si me lo propusiese, o sea, entraría. Eso lo tengo clarísimo. Y creo que hoy en día nadie se puede reír de eso. Incluso me atrevería a decir, meterme entre los tres primeros en una Olimpia. Oye, después de todo, ¿por qué no? Porque no. Tengo paciencia, ¿vale? Y sé por dónde pisar. Simplemente eso. Muy bien, y ahora quería hacer, para acabar este bonito primer encuentro, una pregunta a cada uno de vosotros final. Es una pregunta típica puede parecer, pero no deja de ser importante para todos los chicos que me entrenan ahora y sueñan como soñó Raúl o como hemos soñado algunos en tener el físico, ser culturista. ¿Qué consejo daríais a alguien que sueña con hacerse profesor? Yo creo que la última palabra que añadió Juan es paciencia, perseverancia y no hay más. Y escuchar, aprender de todo, pero sobre todo paciencia y perseverancia, no hay más, paciencia y perseverancia. ¿Sabes lo que ha pasado también? En estos últimos tiempos, con la masificación que ha habido en tantos gimnasios y tal, yo me considero que mi gimnasio, que actualmente lo tengo el año que viene a 30 años, ha sido una escuela como puede ser con Marcos. Y ahí se hacía de otra manera, ¿sabes? Es decir, iban aprendiendo desde la base de los campeonatos pequeñitos y tal, y subiendo escalones. Es la escuela de transición. Exactamente, era un tipo de escuela. Tu gimnasio en Barcelona, los que hoy todos los campeonatos de Barcelona. Dice Marcos, esto no es de un día para otro. Primero, ser fuerte mentalmente y después tener paciencia. La paciencia que tiene que darte para poder entrenar, para comer, como tíos mañana, y después, como Paco y tal. Paco, mientras los demás estaban en la discoteca, estaban de fiesta, él estaba en la puerta para ganarse sus suplementos. Por eso no se baila, Juan. Porque es un tipo de también. ¿Sabes? Estaba, mientras los demás estaban ahí, estaba llegado por la mañana y almorzaba conmigo y se tiraba hasta el pilado, y después volvió otra vez. ¿Me comprende? Paciencia y mentalizarse. De que, como me decía mi padre en paz descanse, si ese hombre puede conseguir eso, ¿tú por qué no lo puedes conseguir? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo me diría, en mi caso, a tu pregunta, una palabra. Y ahora voy a poner un ejemplo. La palabra es creer. Tú puedes soñar, puedes tener paciencia, puedes tener dinero, mentalidad, pero si no crees en ti, por ejemplo, sabes que yo frecuento a nivel nacional, cuando termino las competiciones y señales internacionales, se encuentro prácticamente campeonato por toda España, me encuentro con gente, y psicológicamente siempre hay una pregunta, porque siempre me piden opinión. Oye, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le ves? Y cuando yo le digo, oye, ¿por qué no? Le pongo el listón, ya te digo, a una categoría más, a salir mejor, a un nivel más, me dicen, ¿tú crees? Sí, a nivel de las creencias. ¿Tú crees? ¿Tú crees realmente? Es que si me estás preguntando es porque ya tú no crees en ti. Entonces, si tienes todo, paciencia, todo, pero no crees en ti, no llegas a ningún lugar. Creer en ti, para que un sueño se cumpla, creer en ti. Paciencia, todo, pero todo creyendo. Pero es un gran problema que nos lleva a la sociedad esta. Que paciencia es una palabra que no existe. Quiero esto, lo quiero ya. El problema, quiero un efecto inmediato, lo quiero ya. Eso es. Por eso, ahora que abundan los gimnasios gigantes y eso, todo ese espíritu que podía transmitir Marcos o yo o Paco ahora con su gimnasio y eso, todo eso se ha ido perdiendo. Paco, ¿quieres añadir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho ellos, pero aparte añadiría
si realmente lo quieres, cúrratelo. Trabájalo y lucha por ello al 100% de tu potencial y sé lo más inteligente posible, pero sobre todo, trabaja. Muy bien, pues ha sido un placer estar con los cuatro. Cuando nos propusieron moderar este encuentro, pues mucha gente ha dado carácter fuerte que tenemos algunos culturistas. Yo tenía confianza en que, por muchos enfoques diferentes que tuviéramos, pues realmente todos somos culturistas. Partimos de la misma pasión y de esa base. Ha sido un placer ver que conversamos en muchas cosas. Estoy muy contento de haber moderado este primer encuentro. Quiero también agradecer a Mamúsculo la posibilidad de plantar este simiente para chicos que igual ahora nos ven y en un futuro sí son de los poquitos que sigan haciendo el culturismo puro. Quería agradecer también a todos los asistentes y emplazaros para más citas, a ver que en el canal de YouTube de Mamúsculo vais a tener más vídeos, entrenamientos con Raúl, con más compañeros, y agradeceros a todos vuestro tiempo de atención. Muchas gracias. Gracias.